Saludos y bienvenidos a esta edición muy especial del programa de la Revista de Medicina y Salud Pública porque estamos hoy en la inauguración del nuevo Breast Institute en el Hospital Ima San Pablo aquí en Caguas. Me acompaña su director, la persona que va a correr este novedoso centro, el doctor Bolívar Arboleda y también la radióloga especializada en seno. Eh, Zoraida Estela, ¿cómo se encuentran? Bien, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, ¿Cómo? yo pienso que en el mes de octubre, que es el mes de la concienciación sobre el cáncer de seno, es algo muy, muy positivo que las mujeres ahora tenemos esta otra oportunidad. ¿Qué, van, qué vamos a tener aquí, doctor? ¿Qué servicios? Pues eh, nuestro centro eh, busca proveer bajo un mismo techo todos los servicios que cualquier mujer necesite para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del seno, tanto benignas como oncológicas, cancerosas. Eh, así que la intención es acaparar dentro de, ese, dentro de este instituto todas las posibilidades, diagnóstico, mamografía, sonografía, biopsias, y luego las que lo necesiten. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, todo integrado bajo un solo techo en un solo sitio. Es un centro multidisciplinario. Sí, es un equipo de trabajo. Mm -hmm. eh, está la parte de radiología, que es la parte donde yo, yo trabajo, están los cirujanos, están las técnicas de radiología y sonografía que están especializadas en seno y el hospital provee el centro de cáncer, que es verdad, el trabajo aledaño a todo esto. Claro que o saque el paciente o la paciente eh, no solamente que va a ahorrar tiempo porque va a tener los, los, las facilidades aquí y también los profesionales, sino que va a poder eh, saber con prontitud cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y quizás hasta comenzarlo rápido. Correctamente, nosotros tenemos la facilidad estando integrado dentro de un solo centro eh, desde el momento en que, por ejemplo, yo hago una biopsia. Eh, Dos a tres días ya yo tengo el resultado de esa biopsia y estoy hablando con mi paciente dos o tres días laborables después. Eh, es algo que nos caracteriza en ese sentido eh, y prontamente podemos coordinar todos los servicios de ahí en adelante una vez salen positivas. Algunas pacientes, por ejemplo, necesitan quimioterapia antes de la cirugía. Tenemos un grupo de oncólogos eh, excelentes. Eh, aquí en la institución y ellos eh, rápidamente nos pueden ver las pacientes, comenzar las quimioterapias de ser necesario, las que necesitan cirugía primero, tenemos una sala de operaciones con todos los adelantos eh, disponibles para comenzar su cirugía, e incluyendo eh, la reconstrucción, tenemos un, uh -huh. una, un equipo de cirugía plástica maravilloso también. Eh, la doctora Avilés ha estado unos cuantos años con nosotros y recién, hace uno o dos meses, se unió otro cirujano plástico adicional, el doctor Hernández, eh, que también está con nosotros. De manera que tenemos un equipo integrado en términos de todo lo que podemos hacer. Claro, y la, y la mujer, la paciente, tiene ese beneficio y tiene esa garantía también de que una vez llega ya va a poder eh, tener todos los servicios que vaya a necesitar hasta, ¿verdad? hasta el final del camino, que es cuando se logra esa reconstrucción. Pregunto, doctor, y, y doctora, ¿en esta región habían muchos casos que ameritaban la apertura de un centro especializado como este? Sí, lo hay. Eh, por ejemplo, en Puerto Rico, promedio, se diagnostican cerca de unos 1.500 casos nuevos, nuevos, de cáncer de seno al año. Dentro de esos cerca de 1.500 casos nuevos, nosotros en este hospital manejamos cerca de una cuarta parte de todos los cánceres de seno de Puerto Rico. Uh -huh. eh, así que estando estratégicamente localizados cerca de la región central de la isla. Eh, no solamente recibimos los que vienen ¿verdad? de la región central, de la periferia. Este, eh, tenemos algunos casos que también vienen de, de Ponce, por ejemplo, del sur, recibimos un sí. número de casos significativos eh, y también del área metropolitana. Eh, así que eh, nos hemos esforzado eh, a lo largo, eh, eh, aunque hoy inauguramos este instituto, eh, este esfuerzo lleva casi 10 años en gestación. Eh, y durante ese tiempo, pues obviamente hemos cultivado esa, esa relación con nuestros médicos que nos refieren eh, y ya conocen la calidad del servicio y lo que podemos brindar. Y me imagino que también en esta etapa hay nuevos equipos, nueva tecnología que se añade. Sí, correcto. Eh, hemos traído para el centro, no solamente si pudiste ver los alrededores. El centro fue diseñado arquitectónicamente para proveerle a la paciente esa paz, esa tranquilidad y esa intimidad de ese momento de la mamografía o de algún procedimiento ¿verdad? quirúrgico, alguna de las biopsias, sino que también el hospital ha traído equipo nuevo, la mamografía digital es nueva, no solamente hace mamografía digital, sino que tiene capacidad de biopsiar digitalmente. Y cuenta con profesionales especializados que no todos los radiólogos en Puerto Rico, radiólogas, se dedican a cáncer de seno. No, en ese caso usted es una de un, un puñado de 20. Sí, bueno, yo llevo 17 años como radióloga, 11 solamente haciendo seno eh, desde el 2008. Y también el hospital tiene equipo de sonografía nuevo y los equipos de biopsia, y estamos desarrollando eh, las, el servicio de eh, y de seno, de resonancia magnética de seno. ¿Y, y qué, qué ofrece eso que, por ejemplo, la paciente no podía obtener hace 5 o 6 años atrás? ¿Cuál es bueno, la ventaja de tenerlo? 5 o 6 años atrás en Puerto Rico no todas las mamografías eran digitales, y hace 5 años atrás tú, no, tú podías tener una mamografía que fuera digital, pero tú no podías biopsiar digitalmente. Lo veías digital, pero la biopsiabas de manera análoga. Así que yo le explico a los pacientes que a veces era como: pues lo veo con espejuelos y después trato de biopsiarlo sí los espejuelos. Básicamente, más o menos. No, no tenía la misma resolución. Y, 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 o sea, lo que permitía también una intervención más precisa. Exacto. Y los equipos de sonografía también. Los equipos de sonografía ahora tienen mucho software que está dedicado a poder determinar y poder visualizar la lesión mejor. Y el proceso, doctor y doctora, ahora es menos invasivo, eh, permite, digamos, una recuperación más rápida. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Bueno, ciertamente, comenzando por la biopsia. Eh, hace 20 años atrás, por poner más o menos una fecha aproximada, eh, de hecho, en, a principios de los 90, eh, un grupo de, de cirujanos y radiólogos eh, comenzamos las técnicas de biopsia de seno por, con, por aguja, eh, guiados por ultrasonido o guiados por eh, una máquina particular de mamografía que se llama estereotaxia. Eh, desde entonces, poco a poco, se ha ido desarrollando esa tecnología. Hoy en día, la mayoría de las mujeres no tienen que ir a sala de operaciones para una biopsia. La biopsia la hacemos con una, un poco de anestesia, una aguja que tiene un mecanismo de succión adentro y coge un pedacito de esa, de sí. esa masa. Que, lo cual presenta muchas ventajas. Seguro, porque tenemos que recordar que la mayoría de las biopsias son negativas. Cerca del 80% de todas las biopsias que hacemos no son cáncer. Entonces, ¿por qué hacerte una incisión en el seno mm -hmm. para una biopsia benigna? cuando con una aguja tú puedes obtener esa información con apenas bueno, una aguja. El, 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 una incisión muy pequeñita para mm. introducir la aguja y nada más. También bien. cuando se sabe si es positiva ya la biopsia, pues hay otros estudios que se pueden realizar. Por ejemplo, se puede realizar un MRI para planificación quirúrgica. El cirujano sabe bien qué distancia tiene la lesión del pezón, del músculo, si tiene linfadenopatía sospechosa, si el paciente amerita biopsias adicionales padre claro, y lo recibe aquí el servicio, no tiene que sacar cita en otro lugar y quizás esperar mucho tiempo Por para hacerse eso. Me parece pues <laughs> un gran adelanto para toda la población femenina en Puerto Rico. Quería preguntarle si es ambulatorio sí. todos sí. los procesos que se realizan aquí. Las biopsias sí, son todas ambulatorias, las biopsias de aguja hoy en día la mayor parte de las cirugías oncológicas de seno son también ambulatorias la mayor parte Ay, pues hay que romper con esos mitos doctor entonces Así es que, por ejemplo las pacientes que hacemos una cirugía mayor y las reconstruimos en ese mismo momento reconstrucción inmediata esas pacientes usualmente las damos una noche en el hospital y al otro día pueden irse a su casa se les da una serie de instrucciones y se les preparan eh, de manera que eh, tenemos la capacidad de hacer la mayor parte de ambulatorias y las que no son ambulatorias tienen un periodo de estadía en el hospital muy corto. Pero el, por supuesto, pues todo comienza con hacerse la mamografía, ¿verdad? La prevención, quizás por eso ese número sigue alto, porque ha aumentado, doctor y doctora, la cantidad de, de mujeres que se someten a mamografías. Que... La cantidad de, 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 de estudios, de, de de estudio, estudio, sí, sí. Ha ido un, en, un aumento. en aumento sin duda a lo largo de los años. Eh, mencionaste algo que quiero enfatizar, la mamografía, y lo mencionábamos esta mañana en unas pequeñas charlas que mm. dimos, la mamografía salva vidas. Sí. Algo Siempre lo digo porque no hay, for, no, no hay forma de no decirlo lo suficiente. La mamografía salva vidas. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de prevención y de detección temprana indistintamente y no es lo mismo. Prevención es tú hacer algo que evite que te dé el cáncer. Eso es bien difícil en uh -huh. realidad, pero sí podemos detectar en forma bien temprana, ¿verdad? De detección temprana, que es lo que hace la mamografía. Si tú te hiciste la mamografía el año pasado y estaba negativa, y este año te la vuelves y te la haces y aparece una cosa que apenas mide 2 milímetros o 3 milímetros, acabamos de encontrar un tumorcito que con toda probabilidad es casi 100% curable. Uh -huh. Esa detección temprana es vital, por eso es que salva vidas. La detección temprana significa que estamos en una etapa donde podemos evitar el crecimiento, lograr una recesión total quizás de la, de la enfermedad. Correcto. Mayor calidad de vida. Correcto, sí. ¿Es, es lo que ustedes le comunican a los pacientes? Es, es lo que perseguimos, esa es la misión y la visión de este centro y de nosotros como médicos que nos dedicamos a eso. La mamografía sigue siendo el estudio de elección. Hay otras modalidades radiológicas que se utilizan, pero son eh, otros estudios que tenemos para ¿verdad? evaluar ese seno. Pero la mamografía es el estudio de elección y debe realizarse anualmente. Eh, pues vamos a hablar sobre las posibilidades de si alguien está escuchando viendo que necesite los servicios, quiera venir, quiera orientarse, quizás ya tenga algunos laboratorios y quiera una segunda o una confirmación o una segunda opinión. ¿Cómo, ¿Cómo se procede, doctor? Bueno, estamos aquí a su disposición en el Hospital Ima San Pablo de Caguas, en el primer piso, Ima San Pablo Breast Institute. Eh, a través de nuestro cuadro eh, se pueden comunicar con nosotros 787-653-3434. Eh, solicitan el, el Breast Institute y con mucho gusto nuestro... Eh, nuestras muchachas pueden eh, darle toda la información que necesiten. Claro, y sobre todo tienen profesionales aquí capacitados, especializados en precisamente eh, el seno y la mujer. Así que para todo Puerto Rico. En Caguas, muy cerca de la zona metropolitana, hay un punto medio, ¿verdad? Centro el... y corazón. <laughs> Centro y corazón de Puerto Rico. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti por Mucho visitarme. éxito y espero que salven muchas vidas aquí. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía, por acompañarnos y recuerden compartir esta información que, como señalan nuestros expertos, esa mamografía salva vida y la información también.